En el Parque Industrial de Loja se alza una planta que ha transformado la manera en que se produce y consume leche en la región, Lactofino, bajo la dirección de Ángel Coronel. La historia comienza hace 13 años, cuando este personaje, con una vasta experiencia en la industria de alimentos, decidió emprender un camino propio en el mundo de los lácteos. Cuando iniciamos fue para nosotros un poco difícil, porque usted sabe que cuando uno inicia, nadie apuesta por un emprendedor. Entonces se nos dificultaba tanto materia prima, insumos, el factor económico también jugaba un papel importante en ese entonces, porque no teníamos todavía nuestro buró de crédito con un buen historial. El tema de adquirir la leche también era un poco difícil porque éramos nuevos, los ganaderos aún no confiaban 100% en nosotros. Entonces sí fue difícil, pero de ahí en adelante, con un trabajo constante y sobre todo con productos de calidad, hemos logrado ya establecer actualmente una producción de entre 100.000 y 120.000 litros diarios, mensuales, en lo que es queso, yogur, leche. Lactofino se apoya en una sólida red de fincas de Loja. Actualmente, la planta gestiona alrededor de 9 a 10 fincas ubicadas en zonas como Xalapa, Santiago, Zenén y Cera. Esta red no solo asegura un suministro constante de leche, sino que también permite a Lactofino mantener un estricto control sobre el proceso de producción desde la fuente. El proceso inicia con la recolección de la leche. Se hace un trabajo arduo en finca, con capacitación y también con delineamientos de la calidad de la leche que nosotros queremos. Es decir, que la leche tiene que venir sin mastitis, sin antibiótico, sin ningún conservante. La ventaja es que nosotros tenemos un comprometimiento de comprar a nuestros ganaderos la leche todo el año, sin parar. Acá ya una vez la leche en planta, se procede en nuestro laboratorio a realizar las pruebas de calidad de la leche. Primero iniciamos con una prueba organoléptica, que es olor, sabor y color. Que todo eso esté bien, seguimos con el siguiente parámetro, que es el de pH. Que hacemos un control de pH, un control de acidez, para verificar que la leche esté dentro de los parámetros. Una vez que cumpla ese parámetro, pasamos al siguiente parámetro, que es el control de antibiótico. Una vez que se controla y se hace la prueba en nuestro laboratorio del antibiótico y vemos y constatamos que la leche tiene cero antibiótico, pasa al siguiente proceso, que es de que no tenga conservantes, que no tenga ningún químico adulterante. Y de ahí sí podemos proceder a descargar la leche en nuestros tanques de refrigeración, donde permanecen uno o dos días más hasta pasar al proceso, sea de yogur o de queso. Uno de los sellos distintivos de Lactofino es un meticuloso enfoque en la elaboración de sus productos. En el yogur, la planta produce una variedad de sabores que incluyen fresa, piña, coco, frutos del bosque, mora y durazno. Cada uno de estos sabores se elabora con una técnica específica que permite que el yogur esté listo en un tiempo de 5 horas. Bueno, lo que se realiza en el proceso de yogur son análisis primeramente en lo que se llega a la recepción de leche, análisis de antibiótico, alcohol, para poder luego proceder a lo que es la incubación del yogur, el proceso de pasteurización, incubación y lo que es sembrado de un día para otro de 8 horas. El día siguiente se procede a liberar las marmitas, constatando que esté todo regular, que esté todo bien en el olor, sabor, con textura del yogur, para poder proceder a cada marmita, poner color para poner las sustancias, las esencias naturales que utilizamos y poder proceder a la producción, o sea, elaborar lo que es funda, tarro, en diferentes presentaciones y tamaños. Por otro lado, el proceso de producción de queso inicia con el estudio de la leche. En esta fase preliminar es muy importante, ya que garantiza que solo la leche que cumple con los más altos estándares de calidad sea utilizada en la producción de quesos. En recepción de leche, procedemos a hacer antibiótico para poder proceder a venir acá en la marmita grande, lo que es pasteurización, un proceso de pasteurización que se realiza, enfriado. Se procede a poner en unas marmitas pequeñas y lo que es cuajo y se procede igual a lo que es el corte. Una vez que se corta ya se procede a poner en la mesa lo que es el molde para poder moldear y ir en planchas lo que es los quesos. Es queso empacado tenemos de 450 y 400 y lo que es queso lojano de 430. De aquí se está realizando el corte, se procede a que se asiente todo y para poder deshorar.
de ahí proceder a la mesa a sacar en moldes. Los productos de Lactofino se encuentran en las provincias de Loja, Zamora Chinchipe y El Oro, donde han ganado una sólida reputación por su calidad y sabor. Con un arduo trabajo y dando gracias a Dios y a nuestra churonita del cisne, que es nuestra patrona, la patrona de Lactofino, estamos ya en mercados como en todo Loja, en todos los autoservicios de Loja. Estamos en la parte de Zamora, Yanzaza, y toda la provincia también, parte de la provincia, el 100% de la provincia también estamos distribuyendo, tanto como para el sector de Gonzanamá y todas las provincias cercanas, como para el sector de Catacocha, Celica, Pindala, Lamor. Entonces estamos cubriendo toda la provincia de Loja, parte de la provincia del Oro y también parte de la provincia de Zamora Chinchipe y Yanzaza. Así también, la planta asegura que todos sus productos cumplen con la normativa sanitaria vigente, garantizando a los consumidores un producto seguro y saludable. Los contactos los encuentran en todos nuestros empaques, ya que nosotros tenemos todo bajo normativa, tenemos todos nuestros productos tienen su normativa sanitaria y está toda nuestra información dentro de un empaque. Y la planta está ubicada en el parque industrial de Loja. Prácticamente aquí en planta no manejamos precios de por menor, porque no lo hacemos. Lo hacemos es a través de nuestra comercializadora, quien se encarga de distribuir los productos a todos los autoservicios a un determinado precio, y ellos tienen ya marcado su PVP y su más que todo su PVP al cual pueden ser vendido al público. Para La Minga TV informó Edwin Morocho.